Pásale a tu casa, mi Gigi. Me encanta. Oye, pero me tienes que tocar, Gigi. ¿Cómo que con timbre y todo? Me habían dado una llave, pero la perdí. ¿Ya la volviste a perder? Tú sabes que yo siempre pierdo las llaves. Hola a todos, ¿cómo están? Quiero que les cuentes, nos está contando la historia del mangú. Es bien interesante, cuéntasela. ¿Por qué se llama mangú? Porque hubo una invasión estadounidense en República Dominicana, entonces los dominicanos le ofrecían a los gringos el plátano majado. Cuando el gringo probó el mangú, dijo, man, good. Y el dominicano dijo, mangú. ¡Me encantó la historia! Bueno, y Tom Brady, que juega este fin de semana, también tiene que es cuarentón. Y con esa inspiración que tiene en su casa, pues, ¿cómo no? Bueno, así yo juego hasta las escondidillas, lo que me digan. Oye, dice mi esposo, no, pues sabe el premio que le espera después en su casa. Exacto. Imagínate. Después de los tamales tenemos crepes, porque también en Francia celebran el Día de la Candelaria. La dieta, ¿no? Con una comida, en este caso son los crepes. ¿Qué te parece? Yo me como lo que tú me crepes hagas. Crepes con dulce de leche. Y además, entonces, parte de la tradición es que agarran monedas y las envuelven en los crepes. Y la guardan por un año. ¿Las monedas? Cuando cumplen un año, esas monedas se las dan a los pobres. ¿En serio? Sí. Qué buen detalle. Puedes utilizarlo mientras estás trabajando. Espérate. Ahí, ya. Yo lo vi en la cama y yo tengo que ver si funciona hacia acostado. ¿Por qué? ¿Quieres probarlo como es? Abre. Ahora vamos a darle la oportunidad a todos en casa de ganarse este producto en las redes sociales, @AndreaHDiac. Comuníquense y vamos a rifar este dispositivo. ¡Sí funciona! ¿Aprobado? Sí. Y con Carla, quien vistieron como Zoe Saldaña, de rojo. Claro, y sin brasier. ¿Tú? Sí, yo. Yo ya no puedo andar así. Si ves a Mela, dile que muchas gracias. Espérate, ¿qué hiciste tú con Mela? Lo que me hizo ella a mí, deja tú. Y me duele la espalda a mí y ella me cargó, imagínate. Esto sí, está muy fuerte, Mela. Para que veas, levantando cubetas.